El cuadro de reserva de la UCB, consciente de lo que será el clausura, definió varios partidos amistosos. Así lo confirmó el técnico Paul Varas. El jueves pasado contra Real Sociedad de Huamachuco. La próxima semana devolvemos la visita a Huamachuco domingo. Tenemos planeado para esta semana un partido amistoso con el Inca de Chao. Es el día jueves en la mañana. Bueno, intentando que estos chicos pues no pierdan el nivel que habíamos conseguido durante la etapa de reserva, ¿no? De la apertura. El comando técnico espera que todo su plantel llegue en las mismas condiciones para la segunda parte del campeonato. Agregándole por ahí un poco lo que es la carga sobre la masa muscular de estos chicos, pues están muy delgados, algunos chicos, por ahí mejorándola, pero siguiendo la misma rutina con lo que se prepara. Con lo que prepara el preparador físico, que es el profesor Fonte, ¿no? Varas destaca la oportunidad que tiene Paolo Rivera con la selección sub-20 y espera que más jóvenes vayan sobresaliendo. Para ello espera mucho esfuerzo y responsabilidad de los jóvenes elementos. Una convocatoria, un microciclo de la selección, le viene bien al club, le viene bien a todos los chicos, porque en cualquier momento pueden convocar a estos chicos, especialmente los más jóvenes. Así que a seguir preparándose, ellos se siguen preparando con la idea de que clausura en reserva lo podemos hacer mejor.